que cada día hay una frontera más nítida entre la Andalucía real y la Andalucía oficial, que cada día hay además una mayor separación en el informe de todos los economistas, de todos los institutos que hacen previsiones económicas y los presupuestos de nuestra comunidad. En el día de ayer me parece que el señor Griñán ha dicho que la hemorragia se está cerrando. La verdad es que es francamente inoportuno, propio de alguien que no tiene ninguna sensibilidad, hablar de cierre de hemorragia cuando se produce un incremento de 20.000 personas en el paro en Andalucía.